pues bienvenidos a un nuevo informe de batalla. Aos, una partida grandecita, vamos a jugar 3.000 puntitos de orden contra 3.000 puntitos de sucio caos. Nada, chicos, ¿qué? ¿Cómo lo veis? 1.500 por bando. Pido perdón antes de nada porque estamos estrenando facciones a diestro y siniestro. Yo estoy estrenando Fire Slayers, primera partida que juego con ellos. Aquí el amigo Mario está estrenando Zens, primera partida que juega así con ellos. También, es decir que, bueno, Dani con los Scamis algo ha jugado. Algo ha jugado. Y tú con los Struncas igual, algo ha jugado. Algo. Por lo cual, bueno. Así que nada, pedimos perdón por cualquier tipo de error que cometamos. Y... ¿cómo lo veis? Hombre, yo espero, espero que sea una partida divertida. Vamos, ¿eh? Bueno, estamos en Kingdom, en el local de Kingdom, jugando, como siempre. Y... bueno, vamos a explicar un poquito las listas. Así que vamos con la lista del orden. Bueno, el orden primero, claro. No, por si lo dudabais. Claro, estos claro. Son los caóticos. Qué referencia, claro. Estos son los caóticos. Ay. Venga, pues vamos allá. Enanos Fire Slayer. Madre mía, Arturo jugando una cosa que no es Stormcast. Increíble. Sí, increíble, ¿verdad? Bueno, llevo Stormcast de aliado, así que no me ha salido. No le ha salido muy mal. De hecho, me está temblando la mano, estoy por decirlo, dejando los Stormcast. Juega tú con los enanos. a ver, ¿qué es lo que llevo? ¿Qué es lo que llevo? Pues no lo sé muy bien, porque voy a hacer partida y mi lista está en el móvil, así que sí. Voy a intentar decirla de memoria bien. Vale, llevo un Runefather de estos, el Mammadroth, ¿vale? La facción es la de... un padre rúnico. El Lothi, ¿no? O Lothi o algo así. Lofnir. Lofnir, exactamente, eso. Y más dos heridas, ¿vale? Y, sí. Lleva. ¿Qué lleva? Lleva el hacha de Gurnim, que le da menos uno al FP más una herida. Madre mía. Y lleva. No, menos uno al Ren, o sea, al temporar, y más uno al daño. Más uno a. Sí, daño del arma, solo de ese arma. Solo arma. De ese arma. Que es arma de daño 3, se pasa a ser arma de daño 4. Sí. Y ahí... de rasgo de Señor de la Guerra, lleva el rasgo que le permite atacar una vez adicional. Una vez por partida, ataca una vez adicional en la fase de combate, al final de toda la fase de combate. Y de rasgo de montura, lleva el rasgo que le da menos 1 al daño a una de las armas del rival. ¿Vale? Vale. Eso es como va formado. Gotrek, que va como Gotrek. ¿Vale? Joder, qué bien va Gotre. Sí que... no necesita más. Gotre va como Gotre. Va como Gotre. Y el héroe rúnico, que lo que lleva es... ¿qué objeto le he puesto? Ahí lo diré. Se me ha ido. A ver... ¿cuál era? Ah, sí, el de... a 18 dispelea... a 4 más no es le verdad. Afecta a la magia. No le afecta a la magia las unidades a 12. Este buen señor, a 4 más. Que nos ha venido muy bien contra Zen. Y hechizos permanentes, hechizos permanentes. Exactamente. Luego llevo una unidad de 10 burquites normales, una unidad de 10 Helgar de estos. Helgar Berserker. Sí. Exactamente. Berserker de toda la vida. Sí. Con látigo, ¿vale? Los que hacen mortales. Con flagelos. Con flagelos. Y es una unidad de 10. Para sacar 6 es. Y poco más, son 1500 puntos, así que esta es mi lista. Y bueno, y la forja que no vale para nada, pero la forja no vale para nada, está... para sacerdotes. Está en medio pintada. La hemos puesto por ponerla. Pues hala, vamos con los Stormcast. Bueno, pues os presento a mis Stormcast. A ver, Juanjo. Una listita de 1500 puntos. Mi general, ¿sí? Tal cual, Indrastra. Toma ya. Así. No, sin rasgos ni nada. No hay que complicarse. A ver qué nos aporta hoy. Y ya está. Qué jodido es que te quede. Llevo la. Lleva los Hammer. Los ¿no? Hammer. Hammer, sí. Hammer para que nos den. A 6 de, de los objetivos, la salvaguarda. Llevamos una unidad de 4 Fulminator. Sí. Tal cual. 6 Raptor. Raptor. Está amigables. Sí, no, además que tienen pinta de. Sacar muchos 6s, espero.
una unidad de 5. Ahora está practicando todas las semanas. Dados. 5 Vanquisher. Que van ocultados en las sombras. Sí, 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 estos son de del reino de las sombras. Y luego 5 Mickeys, que van a ser los 5 conquistadores, los del mandoble. Son Vanquishers, que están ahí haciendo proxy. Con Gotrez y esta gente. Sí, sí, vaya listillas, os habéis marcado, ¿eh? Nada, en un momento. Nada. Joder. Una lista sencilla. Yo voy tropical. Vale, sí. Tropical. Hemos venido a hacer amigos. Madrileño tropical. Bueno, vamos con el caos, que es lo que mola. Vamos. Pegoticé, primera partida. El bando de la vergüenza. ¿Cómo vean? Va a empezar la partida y aún están mirando los libros que no se los saben. Estos caóticos han venido aquí, pues como. Juego, jugón, pues con el caos, mira. Es el caos, no saben lo que hacemos. Es puro caos. Es un Lego. Juego en el Lego, y claro, lo he montado. Ay, Dios mío. Venga, a ver. Bueno, ¿qué me traéis? Pues ya vamos. Lord del cambio. ¿Vale? El señor de la transformación. Que es el general. Lleva como Command Trade Nessus of Fate. De batallón Warlock, por lo que lleva el Tithon's Firestorm. Lleva el Uncheck Mutation. Luego lleva un Kurselin. Yo espero que la gente que esté viendo el vídeo esté entendiendo de qué coño estás hablando. Llevo el ogro de la taumaturgia aquí escondidito para que no me lo maltrate la pobre. Entre que lo dices en inglés y con tu pronunciación de Móstoles, pues, se está jodida la cosa. Al final de la fase héroe, cuando hayamos lanzado 80 hechizos, ya os diremos qué ha pasado. Sí, básicamente. Luego llevo todos mortales, por lo que estáis viendo, salvo el pollo, el resto todos son mortales. Sí, sí, aquí hay dos demonios y todo, y el resto son... Exacto. No, el ogro es mortal también. ¿Sí? Sí, sí. Pues por eso digo, los dos demonios. El único es el pollo. Los dos demonios, y el otro, y el de los escaven también. Entonces, son 10 Zangor a combate, 3 de 10 Keyleth Acólites. Es que hemos cambiado los terrenos. Llevo 3 Zangor de pegada, 3 Zangor de disparo. ¿Sí? Llevo el batallón de Bounty Hunter en los Zangors. ¿Sí? Llevo el batallón de los Warlord con los 3 magos, el ogro, el pollo y el Kurselin. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver qué tal. A ver, mi amigo Ratito. A ver, bueno. Dani, ¿ya te lo sabes? Sí, ya veo, sí, es que es complejo. Vale. Cuéntanos. Llevo Scavens sin pozos, por lo menos he dejado. Los tenía bien pintaditos y todo. Que sepas que Van Damme nunca tiene tanto frío como tú, ¿eh? Estás perdiendo facultades. Vale. De generales, o sea, de héroes, llevo un billete gris. Sí. Un engineer, ¿vale? Aunque sea el Bombardier, en verdad es un engineer. O sea que el Bombardier mola más y no sé por qué no le dan las reglas del Bombardier a este hombre. Bueno, aceptamos banco. Y mi adquisición, el Vermilor Embaucador. Vale. El señor Alimaña Embustero, perdón. Perfecto. Que es mi señor de la guerra. O sea, es mi general. Lleva adversario astuto, que le da más 2 ataques si es el primero en atacar. Vale. O sea, que ataca antes que nadie y lleva el artefacto de la capa, que en mi fase de movimiento puedo teleportarlo a 9. Sí, muy quiero. Bien. Aparte de per se, lleva un hechizo que se puede teleportar a 6, no a 9, de cualquier adversario. Y nada, y cargar, que está muy bien. Aparte de como soy Scaven, que me puedo escabullir y esas cosas. ¡Ojo! No llevamos ningún mago. No, nos hace falta. En la fase de héroes vamos a tener que dar palmas. Nada. Porque otra cosa no podemos hacer. Me parece a mí que... Será por hechiceros. Verlas venir. En esta partida llevo un cañón Matagotrex, ¿vale? Está pensado exclusivamente. Fuerte, macho. ¿Qué? Cuánto odio y aprensión. Y eso que venía con Tropical también. Cuánto odio y aprensión. El cañón Matagotrex y... 3 Stormfields. 3 Stormfields, no salga de casa sin ellos. No salgo de casa sin ellos. Y sin pintar todavía.
Ay, y mis dos unidades de 20 clan rats, la pintada por Nachete y la pintada por mí. Todo el día jugando al League of Legends. Si es que... Bueno, pues nada, vamos a comenzar la partida. El primer turno decidimos nosotros, hemos decidido ir primero. ¿Y nosotros? Sí, sí, vamos a ir primero porque ese cañón mata a Gotrix. Es peleón. Es peleón y este también es peleón. Ahora vemos qué matamos. Algo mataremos. Venga, gente, vamos con el turno 1 de la facción del orden. Bueno, finalizamos la fase de mando, movimiento y disparo del bando del orden. Por mi parte he utilizado la runa para dar más 2 de movimiento. No me ha salido potenciada. He movido con... Bueno, hemos tirado para sacar un punto de mando adicional tanto Juanjo como yo. Y no han salido. Y no han salido, no han salido. Somos unos desgraciados. Pero al cabo sí. Al cabo sí. Al cabo sí a los dos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Todo ha movido, he corrido con todo el ejército. Estos han corrido 10, estos han corrido 11. Este no ha corrido, pero ha movido 12 más 2, 14. Y aquí lo he hecho. Lo voy a haber puesto un poquito más adelante para cargar, pero no lo he hecho porque prefiero mantener la salvaguarda del amigo. Del Runesmith este, del herrero. Rúnico este. Disparos. Esto no llegaba a nada, he disparado con el Mamadrot y he matado a... ¿cuántos zangos? A tres zangos, pues bueno, pues eso, pues 3 zangos muertos. En el caso de Juanjo, ha disparado los raptors, ha gastado un punto de mando para darle un +1 al disparo. Se ha cargado más que de sobra el cañón de la muerte, de los escabes. Ahí se ve la cara. Muy mal. Esa cara lo dice todo. Bueno, y una vez hecho eso, el señor del cambio nos ha estos han disparado las llamas a los Scavens, que es la única unidad a la que llegaban. Y han matado ¿cuántos Scavens? 5 Scavens. 5 Scavens. Y por último, estos han disparado los tangos. No han hecho nada, han hecho 2 heridas, pero se ha gastado 2 dados del cambio de esos para salvar con ellos. Un dado. Un dado para salvar con ellos. Y con Indrasta te has gastado el segundo dado, ¿no? No, no, no. Ah, vale. Indrasta también ha disparado los tangos y le ha hecho 1 de daño solo. No, Indrasta las ha salvado, pues. Sí. Ya está entonces. Eso es todo. Vamos con la fase de carga, combate, que no va a haber nada. Y moral. Bueno. Nada, fácil, moral, no tira. Se ha gastado Coman y encima ha resultado los escabes. Y está como la declaración de la renta, la salida su máximo. Y Mario ha tirado hasta con 2, por lo cual 3 de los 5 no sobrepasa la moral. Así que nada, se acaba el turno 1 del orden. Vamos con el turno 1 del caos. Un turno 1 que va a ser muy aburrido porque ahora vais a empezar con tirar de hechizos, poderes. ¡Qué pereza! ¿Nos vamos a salvar, Juanjo? Yo creo que sí. Nos vamos a salvar y que luego nos cuenten qué han hecho. A ver qué pasa. Nacho, te dejamos vigilando. Nos vigilan las tiradas, que, ¿vale? Que no hagan trampas. Tú te quedas, ¿no? Nacho, vamos a hacer trampas, venga. Nacho. Va con el caos. ¿Vas a hacer trampas? Tarjeta amarilla. Venga, vamos con el turno 1 del caos. Una cosita antes de nada, deciros las reglas del escenario. Son 3 objetivos en el centro y dan lo típico 1, 2 y 3. Depende si controlas 1, 2 o más que el oponente. 3 puntos por matar a los señores de la guerra, ¿vale? Y ya está. No estamos jugando con tácticas ni con
puesto que es una partida de 13.000 puntos y bueno, pues es complicado. Otra cosa, los puntos de mando, cada jugador lleva los suyos, pero no podemos utilizar el mismo orden en la misma fase. O sea, sé que si Mario se da más uno al disparar, tú no te puedes dar más uno al disparar. ¿Vale? Es decir, aunque tenéis puntos de mando por separado, el uso de las estratagemas sí que es común, ¿vale? Para cada bando. Y poco más, porque esto es una partida de 3.000 puntos y siempre simplificamos un poquito las reglas, ¿vale? No estamos jugando con reglas de escenografía tampoco, estamos simplemente utilizando la escenografía como más uno a, ¿sabes? Lo típico, más uno a salvar y demás. Y si te disparan a través de una escenografía, pues menos uno a impactar, lo de siempre. Y poco más, vamos con el turno 1 del caos. Bueno, pues vamos a la fase de disparo, contarnos. Bueno, primero bueno, fase de héroe, movimiento y disparo, por supuesto. Eso es. Vale, a ver, explico. Fase de héroe. Bueno, espera. Vamos a terminar. ¿Te has dejado algo? Claro. Esta y esta. A 5 más 1 de 3 mortales, a 5 más 1 de 3 mortales. Ah, vale, sí, que lleva la subfacción de los, vale. De los acólitos. 1 de 3 mortales, son 2. 2 mortales. Y los otros. Nada. Y los otros. Y a 2 mortales. Nada. Vale, me los como. ¿Los han salvado las 2? ¿Eh? ¿Los han salvado las 2 mortales? Ninguna. No. Claro. Que ya irías en 13. Iría en 13, diría, sí. ¿Y cuántas tienes? Tienes 18. Que 16 más 2 por la facción que llevo. Eso es. Que les vale. Da 2 heridas y los hace líneas. Vale. Toma, ponle. Vale, venga, Dani, empieza. Sí. Vale, os cuento. Que son un montonazo de cosas. Sí, en la fase de héroe. Sois muy pesados. Por mi parte de magos he tirado 5 hechizos, ¿vale? Vamos, Jacina. Con este que tenía. Dos, he tirado el Sol Púrpura, ¿vale? He tirado el Sol Púrpura, ¿sí? Con su habilidad, no he sacado un 13, despido, ¿sí? Y lo he sacado, ¿sí? ¿Vale? Con el Vermilor he sacado Flaming Weapon y he sacado el salto, el suyo propio, el de 6 pulgadas. Me he quedado ahí atrás de los Raptors y detrás de los Fulmis. ¿Sí? ¿Vale? A ver si podía disparar el Shuriken a ese héroe enano, no lo he conseguido. Más hechizos, con este tirado, más poder ward, o sea, poder pillar a la bruja. A los Stormfins, que me ha dado más potencial disparo. Aparte de tener 5 piedras brujas, que luego he gastado una para tener más una al daño. ¿Vale? He movido todo esto por aquí, esto por allí, y he disparado de tal forma que he disparado esto, excepto este tío, aquí, y este también aquí, y he matado a 3 y he dejado a uno herida, y luego he disparado el de viento envenenado al enano, que le he hecho 3 heridas. El Shuriken también lo he fallado, pero las colas frensiles a los raptors he matado a 2. Efectivamente. Venga, más cositas. Y cuenta tu turno entero. Mario. Vamos, hasta tu fase de disparo entera, que todavía no hemos tenido. En mi fase, pues bueno, pues bueno. Bueno, decir que ninguno hemos conseguido un punto de mando adicional. Sí, esta fase ninguno. No hemos tirado y ninguno lo hemos conseguido. Me he tirado un momento de gloria con el Benjamin. Sí, exactamente. Él se ha tirado un momento de gloria con este. Y yo, pues bueno. En la fase de héroe, pues he lanzado un total de 10 hechizos. 3 con el Lord, que le he endosado 9 heridas mortales. Sí. Luego he tirado escudo místico. Ah, he tirado escudo místico. Luego he tirado el Bolt de Tizen, que también le he cascado otras 2 heridas mortales. Sí. Luego con el ogro de la taumaturgia ha tirado su hechizo matando a tres al final, sí, es verdad. Tres. Luego, cada unidad de Kairi ha tirado su hechizo, ha salido. Luego el Kurselin ha tirado el hechizo suyo propio, más el hechizo de Arcana de Sugestión. Mamadro salva con menos uno. Gotre tiene menos uno impactar, menos uno herir. Sí. Luego, además, en la fase de disparo,
Pues he disparado los Keyred Acolytes. Le han cascado otras dos heridas. Estos 10 Keyred Acolytes que se han metido en la fortificación. Que se han metido en la fortificación en movimiento. Ha disparado también. Ha logrado otra herida. Estos 10 Keyred Acolytes han disparado también. Han logrado también hacer heridas. Luego, con los 3 Zangors hemos disparado a los Fulminator y les hemos encajetado solo 2 heridas. Hemos movido un poquito todo pues, para intentar lanzarnos un poquito y evitar las cargas de los Fulminator ante todo. Los Zangors los he posicionado ahora para una carga al Mamadro, a ver si nos ha rebotado. El Ogro de la Taumaturgia lo he escondido un poco en función para un segundo turno que esté protegido para la carga. ¿Sí? Y he avanzado un poquito, tanto el Cursel como el Hero Chain, para poder alcanzar a la magia. Y ahora, pues, turno de cargas combate. Venga, pues vamos con cargas combate y moral. Pues, final de la fase. Bueno, final del turno. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Dani, cuenta. Pues, aquí la vi, aquí la vi, limpieza étnica de pollos. Limpieza étnica de pollos. He, sí. he cargado con los Stormfins a, ¿sí?, la Herward. A la Herward y a los. Bueno, no. No, he cargado a la Herward y luego ya me he acercado hacia los dragones para. O sea, los, sí, Fulmis. Para, bueno, todo, para vamos en orden. Primero que has hecho, sí, ha sido cargar con este. Sí, lo primero que he cargado con ese. ¿Y qué ha pasado? Me ha llevado un disparo defensivo, me ha hecho 4 heridas. Exactamente. Y luego tú has matado a 2 solamente, ¿no? He matado a 2. Y, no, a 2, no, a 1. A 1, había 2 muertos que habían matado con disparo. Con disparo, y han, sí, matado a uno solo. Ha sido decepcionante. Se le ha ido ahí la mano completamente. Fíjate que está muerta. Iba a 2-2, ¿eh? Bueno, y luego ellos encima, cuerpo a cuerpo, te han metido un cuchillazo ahí entre la placa, sí, de la armadura, sí, y te han hecho una herida. Un picotazo, un total, que llevas, te has ido de aquí con 5 heridas. Con 5 heridas, sí. Y, era, y ellos han perdido a 3 tíos entre el disparo y la carga. Oye, pero está bien. Siguiente, han atacado los Herward. Los Herward han matado a uno de los Stormfield y han dejado a otro con 3 heridas, si no recuerdo mal. ¿Vale? Siguiente, ¿qué ha pasado? Habéis activado, creo que ha sido aquí, ¿no? Hemos, no, cargado con los Zangor en disco de combate a los Fulminator. Sí, a los Fulminator. Y habéis matado un. Y hemos un matado y a uno otro, y a otro con 5 heridas. Ah, está bien. Luego, luego, ¿qué más? Han contestado los Fulminator, han dejado al Zangor con una única herida. Ahí el pollo cojo. El pollo superviviente. ¿Sí? Luego, hemos cargado con los Zangor que había aquí, al, ¿sí?, Mamadro. Lo habéis dejado a una herida. Los picotazos le han mordido los tobillos. Pero primero, Mamadro lo ha atacado primero. Sí. Y no ha matado, ha matado a 2 Zangor, creo. A dos. Porque te has gastado todos los dados del destino que tenías en salvar. Por lo cual. No, hombre, le quedan 3 todavía. Se ha gastado 2. Bueno, pero ha gastado 2 6, creo, del destino, una cosa dos, así. Cinco, dos, cinco. Bueno, total. Quiero que solo te consigo matar 2 Zangor, pero yo le he activado el lance asesina. Ellos en respuesta le han hecho 10. Bueno. Le han dejado a una herida, no le han conseguido matar. A una herida le han dejado, ha salvado muy bien. Y yo, en contrario, ya le he terminado de matar la unidad al final de todo el turno. Por aquí hemos dicho lo de los 3 Raptors, ¿no? Los has matado, los que faltaban los has matado solamente con los Stormfins. Y me he cargado a los Fulmers. Y yo creo que poco más hay que decir, ¿no? Hemos cargado aquí. Aquí os habéis estrellado. Con 10 Keyred Acolytes. Le habéis matado, creo que un arquero y a un no, Manquiser. Y no hemos hecho nada. Poca cosa. Nada, perder 5 tropas. Total, que este turno que habéis cargado con casi todo, la verdad es que hemos salido bastante bien parados para lo que había. Yo gasto un punto de mando aquí para no huir con estos. Vosotros habéis tirado moral y no ha huido nadie del vuestro bando. Y se acabó el turno. Habéis ganado solamente un punto al final. Este de aquí, porque este lo estamos disputando. Porque somos tanto esa unidad como estas dos son galleteros. De la formación de los galleteros. Por lo cual, tenía como 2 miniaturas más el héroe. Aquí
Con la, ahí, esos son 15, tíos. Con la muerte de los tangos. Tú tienes 5 del Magmadrod. Sí, de igual. Esos dos banquisos, ¿cuánto cuentan? Pues, tres. Como tres. Tres cada uno. Como tres por lo de Stormcast, ¿no? Por lo de ser de tierra, ¿no? Decía. Sí. Vale. Ah, entonces son, claro, puntos. Eso es 5 y 6, 11 y los ratas, sí. Claro, así que vamos, el turno anterior habíamos puntuado nosotros 3, este turno puntuáis vosotros 1. Vale, así que vamos 3-1 y vamos con el turno 2 de los Stormcast Eternals. Y de los Fire Slayer, que no se me olvide. Orden, orden. El orden. Básicamente. Se ha salido a perder. Ahí se le va a perder. Sí. Bueno, gana una rata. Que no se consuela. A ver. Déjame Bueno, turno de el orden. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí se ha resucitado, gracias a Indra, hasta una miniatura. Yo he dado la runa de más un ataque, más un impactar. No ha salido potenciada, pero he hecho la acción heroica con este tío para que él sí que la tenga potenciada, ¿vale? Seguimos. Está dado 6 en área, como siempre. Y fase de héroe nada más, ¿no? Así importante. Importante nada. Nada más importante. La invocación de ese. Tú has tirado para un punto extra y no lo has conseguido, no lo creo. ¿Y vosotros, chicos? Mario, ¿no? Yo he tirado, no lo he conseguido. Porque tampoco podía hacer momento de gloria otra vez, así que nada. Pues nada, luego fase de movimiento. Estos se han movido para matar al zango que había quedado por aquí suelto. Spoiler. He matado un enano con el sol púrpura. Ah, con el sol púrpura has matado un enano, efectivamente. Sí. No has conseguido hacer nada contra el Magmadrod. No, el Magmadrod no puedo, no está una pulgada. Contra Gotrek. Sí, antes me refiero. Ah. Sí, Gotrek sí que lo has conseguido. De hecho, le has sacado. Sí, pero. Le has hecho una herida que le has salvado. Luego con la zona. Vale, movimientos. Estos se han movido para acá. Este se ha movido para acá para que Laura dé a todo. Gotrek se ha movido para acá para cargar ahora ahí. Está a 5 pulgadas de carga. Estos, como he dicho, se han movido para acá para poder disparar las hachas a este tío. Las antes para él lo han matado. Estos han disparado las hachas a esto. Ha hecho una herida, lo han matado. Como ha muerto, ha matado a uno en respuesta. ¿Vale? Porque atacan cuando mueren. Tienen el hechizo de... Por aquí Drasta ha disparado contra ese héroe de ahí, ¿no? Y no ha hecho nada. Y no le ha hecho nada, se ha salvado con un 6. Y Magmadrod ha disparado todo aquí y solo ha matado a 2. Y esta gente MVP. Y estos ha gastado un punto de mando para ir con un más 1 y va a 3. Es porque el ninja este daba un menos 1 a impactar, ha disparado y lo han matado. Lo han matado. ¿Al ninja? Ya ha muerto al ninja. Así que nada, vamos con el turno de cargas, carga. Combates y moral. Bueno, pues se acaba el turno. Nada, aquí Indrasta. Bueno, primero de todo, ¿vale? En el combate, las cargas. Indrasta ha cargado aquí, Emma Maroz ha cargado aquí también. Gotrek ha cargado ahí a los Scavens. Y ya está, y poco más. Primero de todo, he activado a estos tíos y le han hecho 5 heridas a este, le quedan 2 para morir, no consigo matarles. Siguiente, Magmadrod. Le han hecho fuego defensivo. Le han hecho fuego defensivo y lo han matado, pero le quedaba una herida. Siguiente, Indrasta. Ha llegado ahí, ha hecho sus 4 ataques y se ha sacado 4 unos. 4 unos. ¿Me vas a explicar, Juanjo? ¿Cómo se puede tirar 4 ataques con Indrasta, heroína? Heroína de los Stronkas. Estoy sin cenar. Cazadora, que... cazadora. Y saca 4 unos. Pues para que veáis que son dados. Que son dados. Son dados. Bueno, luego le han hecho 2 ataques. Le ha hecho 2 heridas entre todos. Entre todos esos. Gotrek que ha llegado aquí ha fulminado a todos los escabes. Había. Básicamente. Esto se ha limpiado aquí. Este ha huido. Este ha huido, sí. Este, bueno, pero ya en tu próximo turno. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? No, en mi próximo turno no. En mi turno, en tu turno combato y en combatir retrocedo, etc. Ah, vale, vale. bueno, el tema. Llevamos 2 objetivos, puntuamos 1, puntuamos 2, puntuamos más, 3 puntos, más 3 que dábamos antes, 6, vamos 6-1.
y ahora le toca el turno de ellos. Vamos a dejar la partida porque vamos muy mal de tiempo. Un poquito de Torihammer. A ver, Mario, cuéntanos. ¿Tu Torihammer cuál es? Mi Torihammer es en nuestro turno, en la fase de héroe. Bueno, mira, si quieres, te lo tiro rápido. Vale. Ese Torihammer, rápido. Yo lo tiro aquí. Nada, nada. Aquí, nada. Vale, vale. Vale. Pase de Orihammer. Pase de héroe. Magia en Drastra. Todas las magias para matarla. Sin, en caso contrario. Sí, luego la vas a disparar. La voy a disparar. Vale, y ya está muerta. Porque es demasiado disparo y demasiado. Con todo. Todos los hechizos voy a intentar invocar a dos unidades. Una de pantalla para que Gotre se entretenga. Otra para tomar el punto. Solo puedes invocar una. Sí, pero ten en cuenta que estos cuentan por tres cada uno. Una. Y solo gastas todo el disparo y gastas todo el disparo aquí. Sí. Luego el toro va a cargar aquí. Esto volaría. Entre disparos, carga del toro y tal, esto volaría. Sí, bueno, pero disparo, el disparo lo vas a gastar en Indrasta. Si no la mato, a magia. Bueno, tiene un dolor de cuatro. Vale, es lo que haga el pollo. Yo, claro, yo con mi magia gasto el hechizo. Con esto, si va a disparar a este para matarlo. No, sí, eso lo iba a hacer yo con un hechizo. Recuerda y que con este disparo ya tienes a estos igual. También recuerda que este a 4 se ignora la magia. Todo depende de la magia. Toma, tirando. Mira, vamos a tirar varios dados con este de 4. Pues mira. No lo ignora. No lo ignora. Siguiente, porque no creo que lo mates. Tampoco lo ignora. Y siguiente, bueno, hubiera ignorado uno de uno. O el último. El último. Yo creo que estaba muerto. Yo creo que estaba muerto. Y esto ya no tiene ni guard de 4. Si esto no tiene ni guard de 4. Sí, esto tiene guard de 4. Solo si hay un héroe a 9 pulgadas. Ya no te queda. Ah, vale. De Fire Lions. Vale. Entonces, bueno, cuando se acaban final, los héroes, al final. Este punto es uno nuestro. Por un lado. Vosotros podéis haber puntuado como mucho este y este como mucho. Por lo cual hubierais llegado al final del segundo turno con 2 puntos. ¿Vale? No, esto sin orden ya no me da. Esto sin. Me da igual, me estoy diciendo puntos. ¿Esto? Este lo seguimos tomando nosotros. Vale, esto valen por 3. ¿13? Claro, no. Esto avanza hacia allá. Ya esto sin guard es una caquilla. Sí, pero avanzará más adelante. No, en mi turno ahora. Sí, pero no te da tiempo a todo. No, tienes que matar a esto. Que estás trabado. A mortal. Claro, que va a morir, que no tengo que no. Pero las ratas mueven 8 pulgadas. Si esto se queda aquí ya controlando esto. Vale, pero no puedes controlar los 2 puntos a la vez. No, claro, esto controla esto ya. La magia muere. Bueno, esperamos, no vas a conseguir los 3 puntos. Que no, estos dos. Este ya no lo sé. Vale, pues ya está. Que lo que estoy diciendo, que lleváis 2 puntos. Total, que llevamos una ventaja de 3. Exacto. En total, una ventaja de 3. En turno 2. La partida. En turno 2. Tercer turno. Bueno, independientemente. Gotrek en mesa. Los raptos y lo que quede de ahí. Oye, que ahí lo quieras o no, son 2 unidades. Sí. ¿Sabes? Tiene que repartir daño, lo mismo algo sobrevive. No sé. Y lo que quede de aquí, que tampoco algo quedará. Yo lo veo muy difícil. Puntúo mucho, pero no hago daño. Entonces, pues. Claro, el tema está en que entre Gotrek y esto matan mucho. Habrá que ver. Está claro que los enanos se han quedado sin fuelle, excepto que tienes allá. Vamos a dejarla como un empate. Es decir, la partida tal y como la hemos dejado. Hay parte. La partida tal y como la hemos dejado la hemos ganado nosotros. Sí, bastante. Pero si continuase en el tiempo, habría que ver. Sí que es verdad que nosotros tenemos más desgaste que vosotros. Es decir, tenemos más daño que vosotros mucho con Gotrek y con estos. Más saco herida. Y. Pero tiene invocación. Tiene invocación. Y le quedan muchas unidades. ¿Sabes? Que le queda una unidad de 10 ahí. Se pone unos 21 puntos de invocación, más o menos. Yo creo que a la larga incluso podéis ganar vosotros. A la larga. Si tú llegas a turno 4 y turno 5, es posible que hasta hubierais ganado. Yo creo. Yo lo veo bastante posible. Porque a nosotros, por mucho potencia que nos quede, porque nos queda potencia. No nos quedan efectivos. Entonces, nosotros ya no íbamos a poder puntuar casi nada. Y vamos a dedicar a Gotrek, que viene aniquilando unidades, pero ¿qué va a aniquilar? Una unidad de 6 acólitos, una unidad de 10 acólitos, es decir, que queda una de 6 y una de 10 más lo que vaya invocando. Por lo cual, Gotrek ya no puntúa. No puntúas. Y con esto no puntúas. Por lo cual, vosotros en el turno. En el turno 5 o lo mismo. En el turno 5 ya es tuya la partida, exactamente. Pero bueno, hemos estado varias horas jugando y ya no podemos jugar más. Sí. Así que, como la partida la hemos ganado nosotros, hemos llegado. Y creo que ganéis vosotros en el futuro. Empate. La dejamos en un empate y se acabó, ¿no? Y tan amigos.
Pues ala, venga. ¿Quién invita a cenar? ¿Cómo hemos empatado? ¿Cómo hemos empatado? Dani, ¿invitas tú a cenar? Este. ¿Eh? Es un buen guerrero. ¿Cómo que no tienes dinero? No, no tengo nada. Pero bueno, entonces, ¿qué haces con todo? ¿Qué haces con todo lo que te doy? ¿En qué te gastas tú todo el dinero? Lo guardo en la hucha. ¡Hombre! ¡Buah! Venga, gente, nos vemos en el próximo informe. Un abrazo. Adiós.